una semana más la madre de todas las noticias rosas sigue siendo Belén Esteban y su marido infiel. Después de su exilio gallego, el camarero regresaba cual estrella de rock, con escolta policial incluida, a Paracuellos del Jarama, para primero pedirle perdón a Belén. ¡Fran! Después, y sin cobrar un duro, le pedía perdón en público en el plató de Sálvame Deluxe. Frente a Jorge Javier Vázquez confesó los tres encuentros íntimos con Arancha. Entonándome a culpa, el barman más famoso del barrio de la Concepción confesó no sentirse muy esperanzado de obtener el perdón de Belén. Y por si esto fuera poco, en la cadena de la competencia tenían otro as debajo de la manga. Supongo que sabes que pues muchas chicas se han apuntado ahora a esto. Ha salido otra chica diciendo que tenía relación contigo. Belén pasaba la mayor parte del fin de semana trincherada en su chalet, aunque la abandonaba por unas horas para primero probar suerte con el Euromillón, ya se sabe que desafortunada en el amor, y también para hacer una visita a la Milla de Oro, a una de sus tiendas favoritas. ¿Serán los italianos Dolce & Gabbana los encargados de vestirla el día de su reaparición en Sálvame Deluxe? Pero no termina aquí las entregas del culebrón, y es que según ha confirmado él mismo, Fran pasó la noche del sábado en casa de Belén. Eso sí, dice que de reconciliación de momento, nada de nada, aunque ya muchos lo ven como un acercamiento, que podría sentar las bases para una nueva, y ya hemos perdido la cuenta, oportunidad. Muy feo se ha puesto el divorcio entre Rafi Camino y Natalia Álvarez. Este pasado lunes se veían las caras en el juzgado, tras la denuncia de Natalia hacia el torero por un presunto caso de malos tratos psicológicos. El juez desestimó la orden de alejamiento que solicitaba Natalia. El torero confesaba que había sido un golpe muy duro. Me da mucha pena, la verdad, después de tantos años juntos, llegar a este extremo. Aún así, el ex torero aprovechaba para defender su inocencia. Está pasando cosas que son demasiado serias para que a mí ahora me digan que tengo un currículum impecable, de jamás tener una denuncia de nada. Habla con mis exnovias, con todo el mundo. Soy un tío muy pacífico y que venga esto, pues nos fastidia. Y me imagino que haya también, pero no. Muy raro. Mejores noticias son las que nos traen esta semana Cayetano Rivera y Eva González. Según publicaba una revista, el torero podría pedirle matrimonio muy pronto a la modelo. A punto de cumplir 2 años de amor, el sí quiero sería, sin duda, la mejor forma de celebrar su aniversario. Marbella se ha convertido en punto neurálgico esta semana. ¿El motivo? La notificación por parte del juez de la apertura del juicio oral contra Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar por el caso blanqueo. Estos dos últimos serán citados el miércoles y la tonadillera el jueves. El revuelo que se organizó fue tal que en el caso de la cantante se la permitió incluso salir por la puerta trasera. El juez encargado del caso abroncó a los reporteros, que terminaron por romperle el vestido a la cantante. Este es solo el comienzo del vía crucis particular del trío amoroso más famoso de la Costa del Sol. Este fin de semana Toledo acogerá la boda más glamurosa del año. Rafa Medina y Laura Vecino se darán el sí quiero ante 700 invitados VIP. ¿Quién vestirá a la novia y a la madrina? Siguen siendo los secretos mejor guardados. Y para terminar nos unimos al pésame a la familia de Manuel Alexandre, el secundario de oro del cine español, que nos dejaba este pasado 12 de octubre a los 92 años de edad.